Chicos, muy buenas. Bueno, esto va a ser una primera parte del vídeo de compras de septiembre. Luego supongo que añadiré un segundo vídeo. Realmente esto no tendría por qué aparecer. O sea, yo llegó final de agosto. Las compras el día 20 decidí que no quería comprar más, pero claro. Ahora veréis por qué estas cosas las he comprado y están subidas en septiembre, porque es algo bastante, bastante curioso. En primer lugar, dos juegos de Nintendo DS. O sea, esto lo compré porque uno me llamó la atención, porque lo había visto en un canal y decía que estaba muy bien, y el otro me parece que es uno de los juegos más difíciles de encontrar de Nintendo DS. O sea, no le he visto normalmente. Bueno, el primero es Elite Beat Agents, que este juego está genial porque va de ritmo. O sea, tú vas con el stylus pinchando en la pantalla los números según van apareciendo y al ritmo de la música, y tienes que ayudar a la gente de esa manera. Entonces, es un juego que engancha. Yo lo digo que llevo una semana jugando y me ha enganchado muchísimo. Y el segundo es de Konami y es este Dead Junior and the Science Fair of Doom. He jugado muy poco, o sea, he jugado unos 20 minutos y el juego está bien, pero este juego, en mi opinión, no es para ir por, pues, lo típico de ir en el autobús, el metro, porque tiene mucha cinemática, tiene mucho puzzle. Entonces estuve jugando 20 minutos y al final estaba un poco hasta mareado del control. Es un poco malo, ¿no? El control, entre comillas. Porque se va viendo cómo te desplazas, y si viene un cruce en L, hace un giro de cámara que, bueno, pero tampoco está mal. Y aquí ahora sí que quiero enseñar lo que considero chollazo. O sea, todo lo que hay aquí no me ha costado nada más que un billete de 5 euros. Voy a empezar por dos juegos de Xbox. El primero es el Crash Twinsanity, que me costó 2 euros en Cash Converters. Estaba precintado, o sea, lo abrimos allí más que nada para ver si contenía el CD, porque yo los juegos los quiero para jugar. Si están precintados, pues, hombre, mejor, porque sabes que no ha sido usado, pero oye, que te pueden meter una chancla dentro del juego y tú no lo sabes porque lo tienes precintado. Y nada, este fueron 2 euros. Y luego otro, que este juego no tengo ni idea de qué irá. O sea, pone que hasta 4 jugadores. Me recuerda al Monkey Ball las imágenes, porque este no lo he jugado. Y es el Fusion Frenzy. Acción y emoción sin límites, totalmente en castellano. Que es original de la Xbox, lo mismo, estaba precintado. Y otros 2 euritos. O sea, vi los dos y sinceramente dije, me lo voy a coger, porque me parece que por 2 euros, 2 juegos precintados cada uno, es una cosa muy rentable. Y ahora vamos a pasar con una cosa que sinceramente me dio un poco de penilla, ¿no? Porque yo no me esperaba ese precio. Yo llegué, era un mercadillo en Ávila, en el pueblo en el que suelo veranear, que este año ha sido un poco difícil porque he estado yendo 2 días a la semana y al segundo día me tenía que volver a trabajar. Pero bueno, el domingo se monta un mercadillo en la iglesia del pueblo. Y normalmente no hay nada. O sea, yo pasé con Paula, ella me dijo, mira, un mercadillo, y dije, va, si no habrá de nada, ¿para qué entrar? Pero luego dije, ¿pero te figuras que me encuentro un Shenmue 2 ahí de Dreamcast por 10 euros? Total, que con la coña pasé y me encontré todo
una montaña de juegos de NES. O sea, son 6 juegos de NES. 2 completos, 2 con caja y 2 sin ella. O sea, yo llegué a la chica que estaba, me dijo que no eran suyos, que tenía que esperar a la guardesa de la iglesia, que es la que lleva el mercadillo. Nos fuimos a dar una vuelta, porque yo de iglesia no soy de entrar ahí, nos decía que si nos íbamos a esperar, y fue una de... pues no, nos fuimos a dar una vuelta, a ver dos caballos, estar un rato con ellos, y nada, ya volvimos sobre una hora después, estuvimos esperando en la entrada, y llegamos allí. ¿Qué es lo que sucedió? La chica le trajo los juegos a la señora, y me dijo que 1 euro, y le dije, 1 euro cada uno, y me dijo, no, 1 euro por todos. Claro, yo ahí ya tenía vergüenza. Paula dijo, venga, cómpralos. O sea, es 1 euro, son 6 juegos, 1 euro. O sea, y al final terminamos comprando. Pero yo me sentía como un poco avergonzado, ¿no? Porque sé lo que valen estos juegos, los completos sobre todo. Y por 1 euro, pues oye, es un chollazo tener 6 juegos. Pero por otro lado, me sentía un poco mal. Pero bueno, la señora decía que se quería deshacer de ellos y que por 1 euro me vendía a todos. Y el primero que tengo, que está incompleto, es el Tom y Jerry, la última aventura, eso me hace gracia lo de aventura, del gato y el ratón. O sea, este habrá que probarlo, porque tiene buena pinta. El otro día los estuve limpiando los circuitos. Tienen ahí alguna manchilla, pero bueno. O sea, este es uno de los incompletos. Y otro juego incompleto, que este juego no... es de Activision, y se llama The Adventure of Rat Gravity. No tengo ni idea de qué va. O sea, este juego es la primera vez en mi vida que lo veo. O sea, si alguno sabéis de qué va, o si es difícil de encontrar o lo que sea, pues decídmelo, porque sinceramente es la primera vez en mi vida que veo este juego. Que dejamos aquí. Y ahora vienen los juegos que son con caja, pero sin instrucciones y sin nada. El primero de ellos es The Data East, el Turbo Racing de coches. Lo voy a sacar para que lo veáis con cuidado, porque tiene dentro de la caja venía un corcho para que esto quedase como más o menos metido, y todavía lo tienen los dos. O sea, es algo que me resultó también curioso, y está aquí, ¿no? O sea, está en perfectas condiciones, y oye, la caja se nota que ha estado en un garaje de Ávila. Eso sí se nota bastante por la cantidad de humedad que tiene y que está un poco doblada. Pero yo qué sé, tampoco es algo allá fuera de lo normal. O sea, este fue otro juego. Y otro que también es de coches, que es el Corvette ZR1 Challenge. Ah, mira, este también tiene instrucciones. No lo... fijaos, ¿eh? De MB, o sea, yo no me acordaba que MB lanzaba juegos, pero es lo mismo, o sea, las instrucciones que acabo de descubrir, porque esto estaba pegado en otro sitio, fíjate, con una foto de un Corvette y todo, un Corvette de verdad. Pues lo mismo, o sea, otro juego completo, fijaos que yo pensaba que no iban a estar completo, pero oye, otro jueguito completo, de MB. Que yo, sinceramente, no recuerdo que MB sacase juegos para Sega. O sea, a mí me resultó curioso cuando leí, al comprarlo, leí MB. Y me quedé con una cara de MB. Y nada, pues a ver si el dichoso manual se quiere meter. Ahí el teléfono, no le voy a hacer mucho caso porque supongo que será telefónica, si no ya llamaré. Y lo dejamos aquí. Otro juego, este también está completo. La caja está impecable, salvo por una mancha. Pero, o sea, lo mismo. Es el Batman de NES. O sea, está completo, tiene su cartón interior, tiene todo. Y lo mismo, o sea, brutal encontrarse una cosa así. Y el juego de la compañía, este es de Sunsoft. Hay otro que también es de Sunsoft. Que este juego pensaba comprarlo en eBay. Y solo el cartucho me costaba ya 10 euros más gastos de envío. Y nada, es este Gremlins 2 The New Bat, que está también completo. Y oye, al precio,
Son 6 juegos, 3 completos, 1 sin instrucciones, 2 sin caja, pero han sido los 6 un euro. O sea, realmente es que no llega a tener, a ser 60, es que no llegan a ser 30 céntimos el juego, ni 20 céntimos. O sea, es una cosa, 15 céntimos, no sé, o sea, muy barato, en mi opinión, muy barato. O sea, han sido 17 céntimos cada juego, más o menos. Por eso os digo que siempre, aunque penséis que es una mierda lo que hay, en cualquier sitio podéis encontrar un pequeño tesoro, como lo que me he encontrado yo aquí. Y nada, supongo que ahora habrá otro vídeo detrás, así que permaneced a la espera. Ayer fuimos de compras en un particular y compramos una Wii. ¿Está ahí? No la saqué. Una Wii blanca con su soporte y todo. Tiene los cables y el sensor ahí que no se ve, pero bueno. Con dos mandos. Uno de Hello Kitty, el loro. Son fundas de Hello Kitty. Esto quiere el mando de la Wii. Los dos nunchus. Sí, y el Wii Motion, que es esa cosa de ahí. Exacto. Y bueno, ahora os enseño el segundo mando. Que lo mismo, enseña. Abre la cajita. Bueno, ahí está el nunchus con funda. Uh-huh. Y luego también nos regaló esta fundita. Que es para llevar dos mandos, un nunchuk y varias cosas. Ahí sí, tiene un montón de cosas. O sea, que la mochila de viaje, que es eso azul que veis ahí abajo. Que es de Looney Tunes. Que ahí tenemos un montón de fundas. El volante del Mario Kart. El volante que lo tengo aquí. Del Mario Kart. Y ahora enseña los juegos. Y el manual, por cierto. Con los puntos Nintendo, que me los tiene que dar para mi cuenta. Bueno, eso ya veremos. Dame mis puntos Nintendo. Puntos Nintendo sin gastar. El gato se intenta llevar el nunchuk. Pero no lo consigue. Ahí está. Me acuerdo. Bueno. Y estos son los juegos. El Mario Kart. El Wii Fit Plus y el Wii Fit. Y el Nintendo. Y el Wii Sport. Con y luego la tablita. Ahí está. Bueno, y todo esto, ¿cuánto creéis que ha costado todo? El gato lo sabe. 80 euros. Mira. Ahí está el gato escalando. Uy, cómo ve a mi padre. 80 pavos. Hola. Bueno, después de haber visto el chollazo que encontramos a final de agosto y de ver la Wii de Paula, vamos con las compras, que esta sí, o sea, esta vez sí son las compras, las primeras de septiembre. Empezamos con un juego, el Looney Tunes Double Pack, que será para Paula, para su DS. Y nada, lo compramos en el filtro de Subrillos, bastante rentable. Este cartucho de Game Gear, que es Bola de Dan, que lo mismo, me salió bastante rentable porque son 3 euros. Está en japonés, pero es para jugar al balón prisionero, entonces no hay problema. Luego me he conseguido hacer con un juego de una serie que me gustaba bastante, en DS, me compré el primero en Wii y lo encontré el otro día a 7,95 en el Game, que es este Trauma Center New Blood, y decidí comprármelo. De las consolas de Nintendo, luego también decidí comprarme este Worms de GameCube. Yo en todas las consolas tengo un Worms y bueno, el chico de la tienda me estuvo comentando que acababa de salir. Y dije, pues, bueno, acababa de salir, que le acababa de llegar. Y oye, por 8 euros, la verdad, que tener un Worms, pues me lo compré, pues porque me gusta, básicamente. Aparte de eso, compré dos juegos de PlayStation 2 en el filtro. Que ya sabéis que últimamente voy bastante allí, Cash Convert, el filtro y tal. Que es este, el Caballeros del Zodíaco
el Diades. Y luego otro juego que este le tienen en Chello Games a 40 euros, 45, no, y no me explico el precio, pero bueno, lo vi. Y ya que lo mismo no le vuelvo a encontrar, pues me lo encontré en Los Caballeros del Zodíaco, el Santuario, por 8 euros. Y decidí comprarlo. Así que estaba bastante bien. Y por último, unas demos de Play 2 que me las regalaron. Y nada, pues las tengo por aquí. Y ya, la bomba del pastel. Paula me regaló una figurita de Infinity cuando estuvimos en Ávila. Y bueno, vamos a que lo veáis, porque finalmente he decidido comprarme el juego. Ahí veis que está la base de poder. Ahí está el juego de Infinity. Bueno, ahí está mi volante de Dreamcast, dos figuras, tal, las tarjetitas. Y bueno, ahí arriba, que no sé si lo vamos a poder ver, están las figuras del pack de Cars y Mate y Francesco, que las cogí por otro lado. Entonces, supongo que me terminaré haciendo con todas las figuras, porque no me parece un precio excesivo, 8 euros en MediaMarkt, figura más o menos. Y bueno, pues sí, he caído en una cosa que no tendría que haber caído, que es como Skylanders. Pero ya es Disney, me gusta Pixar y decidí comprarlo. Bueno, ahí estáis viendo la colección que tengo de Conan y Sin City y todo eso. Robert Howard me encanta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y aquí os dejo con el portal de poder. Venga, hasta luego.